Ayer le presentamos la mitad de una historia que reveló algunos secretos. Pero hoy tenemos más. Hablamos de los masones y su presencia en la Argentina, su vinculación con grandes personajes de la historia y su presencia y su presente. Algunos los creen una conspiración con normas y ritos extremos. Otros, un simple grupo de intelectuales que buscan libertad, igualdad y fraternidad. Nosotros nos animamos a preguntar y así descubrir el misterioso mundo de los masones en la Argentina. Ángel. Bienvenido a la Casa de la Masonería Argentina. Muchas gracias. ¿Cómo te llamo? ¿Gran maestro? Gran maestro, justamente. Ángel Jorge Clavero es el gran maestre de la Logia de los Libres y Aceptados Masones, el cargo más alto al que un miembro pueda acceder. ¿Qué religión es la que profesan? No, la masonería no es una religión. El masón es, por antonomasia, un libre pensador. ¿Tampoco es una secta? De ninguna manera. Trabajan desde el anonimato y sus códigos quedan limitados puertas adentro. Son presidentes, funcionarios de justicia, hombres ligados al poder, que llevan los fundamentos de su logia a las políticas del mundo entero. ¿Qué es esto? Bueno, justamente esto es lo que nosotros llamamos el ara de los juramentos, donde cuando nos iniciamos, aquí prometemos que vamos a cumplir con todos los valores que nos enseña la masonería. La iniciación a la masonería comienza con un rito muy particular, con una jura muy particular y en una atmósfera que puede impresionar y perturbar aún a los más valientes. ¿Qué pasó cuando te vendaron los ojos, por ejemplo? ¿Qué pensaste en ese momento? Y bueno, si era parte de las pruebas que había que pasar para, diríamos, ser aceptado en la institución, bienvenido sea, ¿no es cierto? Y hubo muchos presidentes argentinos que fueron masones. Hubo 14 presidentes y 7 vicepresidentes. Por aquí pasó Mitre, Urquiza, Derqui, Sarmiento. Es decir, acá se sentó Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, que fue gran maestre de la masonería argentina, estuvo sentado allí hasta el momento en que es electo presidente de la República Argentina. En nuestro país se estima que hay unos 12.000 miembros de este club de intelectuales, aunque solo 5.300 ejercen activamente participando en las asambleas. ¿Y por qué no se publican los nombres, por ejemplo? Yo no hubiera querido decir a todos mis amigos y a todo lo que encontraba en cualquier reunión que yo era masón, lo hubiera podido hacer. El masón puede decir él que es masón, pero no puede decir que otra persona es masón. En nuestro país hay varios lugares con el sello de esta sociedad secreta. Y con solo recorrer algunas plazas y edificios públicos, vamos a encontrarnos con decenas de elementos propios de esta hermandad. En La Plata, las diagonales 73, 74, 79 y 80 forman una perfecta escuadra, símbolo de rectitud y moralidad. Y las diagonales 77 y 78 conforman los brazos de un compás abierto a 85 grados, símbolo de justicia y virtud. Si entramos a algunos cementerios, vamos a encontrar símbolos masónicos en algunas bóvedas, por ejemplo. Recién ahí es cuando se sabía quién era y quién no era masón. Justamente, sí, sí. Desde el momento de su saludo, mantienen una forma, una manera propia de reconocerse hermanos masones. El saludo masón, ese que tanto se conoce, de pie con pie, rodilla con rodilla, pecho con pecho, ¿qué explicación tiene? Bueno, esa es una explicación también interna que habla de la fraternidad, habla de la igualdad, etc. Entre los secretos hay palabras, y en especial una, Mahabón, es la que los identifica como una hermandad indisoluble. Nosotros tenemos algunas palabras, por supuesto, que tienen sus significados alegóricos, pero la conocemos solo nosotros. Por supuesto, si no es una persona que pertenece a la institución, no las va a conocer. ¿Ese es parte del secreto masón? Yo diríamos que es parte de la discreción, ¿no?
En la masonería argentina hay nuevos aires. Abre sus puertas y ya no parece esconder tantos misterios como a lo largo de su historia. Aunque aún hay miradas cómplices que faltan develar.